amigos de YouTube, muy buenas tardes. Soy Jetbo Goku, un video más de Monster Hunter Rise. Y pues bueno, compañeros, vamos a continuar con lo que son los videos de este gran juego. Pero el día de hoy vamos a hacer como una mini sección, porque les voy a empezar a enseñar cómo poder desbloquear 8 armaduras que son secretas dentro del juego de Monster Hunter Rise. Obviamente, compañeros, estas armaduras, por eso se llaman secretas, porque ustedes no las van a poder obtener conforme van subiendo de nivel o conforme van haciendo misiones, ¿correcto? Para estas armaduras vamos a necesitar objetos y materiales especiales. Pero bueno, el día de hoy solamente les voy a hablar de una en específica, y que se trata de la armadura Escalda o Espio. Y me van a decir: oye Gao, ¿por qué Escalda o Espio? Pues bueno, hermanos, hay una gran diferencia, al menos en esta armadura. ¿Por qué? Si ustedes de inicio eligieron a un cazador, van a tener lo que es esta armadura con nombre de Escalda. Pero si ustedes en su defecto eligieron cazadora, el nombre de esta armadura se va a llamar Espio. Así que ojito con todo esto, compañeros, para que no se vayan a confundir. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para lo que es esta armadura y por qué es especial? Pues bueno, vamos a venirnos aquí a lo que es la forja, compañeros, porque necesitamos ver qué es lo que tiene de especial esta bendita armadura, ¿vale? Aquí está. Esta es la armadura Escalda, y por ejemplo, en cuanto a lo que es la armadura de cazador, está súper, súper hermosa. Yo no sé ustedes, pero a mí, de verdad, me gustó muchísimo. Vean, o sea, vean la armadura. Ahorita, porque traigo mi armadura en color rojo, que es la superpuesta, por eso se ve así. Pero ustedes pueden modificarle el color, y yo creo que todavía se puede ver súper, súper genial lo que es esta armadura. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que hace especial esta armadura, Gao? Pues muy, muy sencillo, mis hermanos. Hay una pieza que es de gran valor, y esa pieza es esta bendita faja, que es la Elitro Escalda. Les voy a repetir, ojo, porque si ustedes tienen cazadora les va a aparecer como armadura Espio. Entonces, bueno, yo les hablaré ahorita de lo que es la armadura de cazador, pero prácticamente es la misma en cuanto a lo que es cazadora. ¿Cuál es la importancia de esta bendita faja si estamos dándonos cuenta que no tiene espacios para meterle joyas? Pues, hermanos, la importancia es esta: tiene punto débil a nivel 2. Esto es muy importante porque nos puede dar, digamos, con una joyita más o con un talismán que tengamos de punto débil, con eso ya le podemos meter el tercer punto. Y esto es bastante buena porque los ataques a puntos débiles tienen afinidad de más 50%. Entonces, cada rato van a estar pegando, compañeros, con ataques críticos, y eso está bien, ¿vale? Ojo, es muy importante esta bendita faja, y creo que es de todo lo que es la armadura, es la que más vale la pena. Porque, por ejemplo, el casco tiene ataque venenoso, pero pues es únicamente para armas o para sets específicas que sean con ataque veneno, que la verdad no creo que muchos lo quieran ocupar. O tal vez para los que iniciaron con hacha espada o con martillo, con lo que es este tipo de veneno, pues a lo mejor les podría servir, pero yo digo que no es tanto, ¿vale? Después, el otro tiene poder latente, que tampoco no es tan necesario. Poder latente antiveneno, que pues ya saben que contra chamelios no sirve, entonces pues como que tampoco no tiene gran importancia todo esto, ¿no? Poder latente, antiveneno y ojo mental. Entonces les digo, la que realmente importa, compañeros, de esta armadura es esta, ¿vale? La faja Elitro Escalda o Elitro Espio, así no me recuerdo, creo que se llama, con 2 de punto débil. Pero hay algo más importante con esta armadura, porque yo les dije que solamente la podían desbloquear de una forma, y la única forma de poderla desbloquear es que consigan Kumori tóxico. ¿Y cómo vamos a conseguir este Kumori tóxico? Pues es muy simple, mis hermanos. En teoría es muy fácil. La forma de poderlo conseguir es venir aquí con lo que es el Argosy. Vale, voy a quitar ahorita este. Lo voy a quitar. Vamos a elegir a nuestro camarada, y vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aparece lo que es seleccionar objeto, después del lado derecho aparece Kuribaya, y en la parte de abajo donde dice Feria Sun Sun, aparece ahí, hasta abajo en color amarillo, dos palabras, uno que es Hibisco y uno que es Carpa Primavera. Estos objetos, compañeros, son, como lo dice ahí mismo, son objetos como bonificación, porque si nosotros ponemos Kuribaya, puede que dentro de esas curibayas con nuestros compañeros felines nos traigan el hibisco o la carpa primavera. Pero yo les decía que lo que vamos a necesitar es el Kumori tóxico. Entonces, aquí está Kumori tóxico, mis hermanos. Lo podemos encontrar desde la que son la hierba,
Todos los demás tienen otras cosas. Oye. Podemos encontrar barba onírica, grillo flores, caraposa, pero el que vamos a necesitar es este. Entonces, si se dan cuenta, la hierba tiene kumori, el antídoto también, la de fuego también, el hecho flor, todas estas tienen kumori, ¿vale? Todos estos, así que ustedes pueden poner en lo que son las peticiones cualquiera de estas que tenga el bendito kumori, ¿vale? Así, estas ya tienen otra, pues serían todos estos, compañeros, todos estos pueden tener posibilidad de que como objeto de bonificación nos den el kumori. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a elegir lo que es la hierba y aquí, ¿quieres cancelar este trueque? No. Ahora, lo que vamos a hacer es, no quiero cancelarla, confirmamos y vámonos a habilidad de regateo de camarada. Aquí vamos a poner, compañeros, tenemos lo que es habilidad de regateo. Si se dan cuenta, con el relajado dice que nada más podemos negociar de forma tranquila y podemos obtener un poco de mayor objetos de los que estemos pidiendo. Pero hay algunos que, por ejemplo, este, el regateo fugaz, vamos a perder 500 puntos, pero dice, para camaradas con gustos raros, es mucho más probable hallar objetos raros en los mercados, puedes usarlo con nivel 40 o más, ¿vale? Entonces, puede ser esto, compañeros, este, el regateo fugaz, el que puede ser importante porque podemos tener más facilidad de que nos den ese bendito, el kumori, ¿vale? Kumori tóxico. Al obtener un kumori, se nos desbloquea lo que es la armadura. ¿Correcto? Pero pues obviamente, bueno, ya les dije cómo obtener el kumori. Pero no solamente vamos a necesitar eso, compañeros. ¿Correcto? Tenemos aquí, para lo que es esta parte, nos pide, aparte del kumori tóxico, nos pide vesícula preciosa. ¿Cómo obtenemos vesícula preciosa? Pues simplemente, mis hermanos, matando al tarot. Con eso podemos conseguirlo. ¿Y cómo podemos ver en dónde? Nos vamos para afuera y tenemos que irnos para lo que son las notas del cazador, donde dice monstruos pequeños. Vamos a buscar el altarot. Altarot, ¿dónde está? Aquí está. ¿Vale? Aquí están, mis hermanos, y vámonos a materiales. Y aquí se pueden dar cuenta que en rango bajo, a ver aquí, en rango bajo no podemos obtener lo que es esa vesícula. Sin embargo, si nos vamos a rango alto, aquí está la vesícula preciosa. Entonces, deben de tener muy en cuenta. Y para que les pueda dar esa vesícula preciosa necesitan matar al tarot, pero de rango alto. Si lo hacen en rango bajo, no se las va a dar, ¿vale? Ojito con esto. Y pues bueno, pues ya se la saben, ¿no? Para lo que es la... lo que es lo de Almudrot, nos vamos igual. Notas de cazador, nos vamos a monstruos grandes. Vamos a buscar el bendito Almudrón, perdón. Y nos vamos a ir para lo que son materiales. Aquí en lo que es rango bajo, compañeros, podemos obtener lo que es la placa de Almudrón. Y viene algo muy importante en cuanto a lo que... una duda que tienen muchos cazadores, que si es mejor cazar a las criaturas o capturarlas. Yo les había comentado cuando empezamos el juego que era mejor capturarlas porque es más probable que nos den objetos raros. Y nos dan más materiales de los normales. Pero en este juego, en cuanto a lo que es Rise, ahora sí es muy importante ver lo que es esta parte de los materiales. Porque al menos Almudrón dice que por captura tenemos un 3%, por recompensa de parte rota tenemos 3, y por talla, cuando dice tallas es cuando nosotros estamos picando o farmeando al monstruo cuando lo reventamos, tiene 3%, ¿vale? Aquí no hay ningún problema si lo capturamos o lo reventamos, pero por ejemplo, chéquense este de lo que es la garra de Almudrón, si nosotros lo capturamos y tenemos un 31% de obtenerla. Sin embargo, si nosotros lo matamos y cuando lo estamos picando, no vamos a tener probabilidad de poder obtener la garra. Entonces, nada más era un ejemplo así muy rápido de que ahorita sí tenemos que entrar a lo que es toda esta parte de, de los materiales, porque van a haber algunos que sí sean mejor cazarlos o capturarlos, o que es simplemente cazarlos o capturarlos, porque si no, no vamos a poder obtener esa parte, ¿sale? Entonces, en rango bajo, Almudrón, no hay ningún problema porque podemos obtener la placa con un 3%. Para lo que es rango alto, se dan cuenta que la probabilidad aumenta un poquito más y sigue siendo lo mismo. Tanto lo podemos obtener de captura como de recompensa al matarlo, ¿vale? 5% sube un poquito más. Y pues bueno, de esta manera, compañeros, vamos a poder nosotros hacer lo que es esa faja, que era lo que les decía, es la más importante de lo que es toda la bendita armadura. Pero eso sí, si ustedes no tienen el kumori tóxico,
no les va a salir. Entonces, por si es una de las primeras armaduras escondidas, es una de las primeras armaduras especiales que les quería mostrar. Y pues bueno, mis hermanos, una vez que hicimos esto, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya servido lo que es esta guía de cómo poder obtener esta primera armadura. Y recuerden que son 8. Entonces, les voy a estar trayendo videos aparte porque no muestran realmente cómo poder obtener todas las armaduras o cómo poder conseguir los materiales en pues varios videos que he visto de YouTube para poder conseguirlas. Entonces, hasta aquí se queda la primera, mis hermanos. Si les gustó lo que es el video, por favor, apóyenme con un buen like, compartan el video, suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho y recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras es todo, soy Jetmungao, les mando un fuertísimo abrazo y nos veremos en un siguiente video con la segunda armadura escondida o secreta aquí en Monster Hunter Rise. Cuídense. Ya. Dios.